Nosotras como ciudadanía creemos que es importante formar a las audiencias desde una perspectiva de género para ver diferente. Dos, ciudadanizar los medios. Sabemos que está en puerta una nueva legislación para canal de televisión, pero ¿de qué nos sirve a la ciudadanía una nueva empresa que compita o se vuelva aliada de las otras dos, como ahorita lo están haciendo? Es decir, la ciudadanía realmente está muy representada en esta visión comercial de los medios y cómo posicionarlos de una forma diferente. ¿Cuánto nos dicen en los medios? Feliz Día de la Mujer. Y eso va a empezar, digo, desde el viernes en la noche, pero todo el sábado va a ser felicidades, mujercitas. Les vamos a dar sus florecitas, que las lleven a comer rico, que les compren una maldita o una licuadora, porque ya el Día de la Mujer ya se homologa al Día de la Madre y ambos dos tienen caracteres discriminatorios. Hay que reflexionar sobre eso y tal vez eso sería bueno para nuestro intercambio de ideas. Gracias. Cuestiones de género, la perspectiva de género, por un lado es un tema transversal que tiene que ver con la sociedad civil, que tiene que ver con las instituciones y con los ámbitos legislativos, y ha puesto también sobre la mesa que en la perspectiva de género, en la búsqueda de la igualdad, es preciso que estén comprometidos con todos los colectivos. No puede ser una lucha, no puede ser una presencia solamente de las mujeres que sean las que están luchando y consiguiendo sus espacios, sino que también se incorporan los hombres como parte activa. El problema más serio es que nosotros no tenemos un marco jurídico adecuado y lo que no se prohíbe se permite. Mientras no exista parámetros, tema que yo estoy trabajando muy fuerte, que es la ciberdelincuencia. Las redes sociales juegan un papel determinante en este momento. Si les quiero traer a la mesa un tema de una criatura que hace unos días fue grabada en un acto sexual por el peor de los golpeadores que se pueden imaginar. No solamente destrozaron su vida, fue un suicidio su madre, es una historia de terror en donde hay una comunicación, porque los medios de comunicación no van a hacer lo que ponen en un espectacular y que la rosa de no sé dónde y que los pueblos ricos también lloran y la que llora es una sola señora. Las redes en este momento son determinantes. Yo quisiera que alguien me dijera, hablando de pendientes, quién ha escrito algo acerca de la delincuencia informática en la información en las redes. Pues en un poco presenté una propuesta y tuve la oportunidad de hablar con el Procurador General de la República. Me dijo, Diva, eso es una cabeza grandotota. Necesitamos todo un esquema para empezar a controlar todo lo que pasa. El anonimato.